Señalen con la mano ustedes así, ¿qué más es más bonita? ¿La de Freddy o la de Poppy? A ver. Hay más para aquel lado. Ponte tú por este lado. Hay más gente para aquel lado. Ahora voy a tomar el café. ¿Qué más es más bonita? ¿La de Freddy o la de Poppy? Ponte por el Poppy, ¿sabes lo que pasa? ¿Qué pasa? Y aquí hay más niños que niñas. No, hay más niñas chicas y grandes que son peores que las chicas que niños. Y hay más niños y grandes que las niñas son peores que las niñas. ¿Qué lo quiere ver? A ver, las niñas, las chicas y las grandes. Cuando yo diga ahora, ¡las niñas! Espérate. ¡Ah! Cuando yo diga los niños, todos. Venga, preparada. ¡Las niñas! ¡Las niñas! Cuando pregunte cómo lo estáis pasando todo, el sitio sube en las terrazas, ¿vale? ¿Cómo lo estáis pasando todo? Bueno, ahora todos los niños a subir aquí que vamos a cantar la canción, porque cuando cante la canción luego sale por espuma, ¿vale? Y luego le digo a todos los niños que lo... Vale, cállate tu boca, alcahuete. Después le damos los chupachú a todos los niños. Los chupachú los coge, los chupa y los devuelve, que lo queremos para el día 8 que estamos aquí otra vez. Los chupachú se los coge, los chupa y se los llevan para su casa. Si estos fueron chupados, yo te lo digo. Que se los chupa entonces y se los llevan. ¿Qué? Bueno, lo trae para el día 8. El día 8 si Dios quiere, el día 8 de enero estamos aquí otra vez nosotros. Suban los niños. Bueno, quiero recordar una cosa, hay mucha gente que me ha preguntado. ¿Ustedes son de aquí? Somos canarios, somos una compañía canaria. Todos los que están viendo somos de aquí en Las Palmas y nos sentimos orgullosos de verdad de ser canarios. El único. Los niños chicos aquí. El único que no es canario soy yo, que soy peninsular. Aquí delante de los años aquí y ya es como si fuera de aquí. O sea que, te lo digo para que sepáis que Canarias también tiene cosas muy buenas. Gracias. Bueno, todos los niños para. Todos para atrás. También quiero recordarles a los papás de que el próximo día 12 estamos aquí otra vez. Lo digo para que haya alguno que... De enero, claro. Claro. A ver, el representante lo va a decir ahora al día. Confírmame la fecha. Momento. 8, el 8, a las 12 de la mañana estamos aquí otra vez, vale, correcto. Pues ya lo saben los papás y las mamás y los niños. El día 8, aquí con todo el espectáculo otra vez. Veréis cosas nuevas y veréis cosas antiguas, pero es bonito. Venga. Bueno, ¿qué tal están ustedes? Bien. ¿Van a cantar con nosotros? Esto es una orquesta que nos hemos traído aquí. Esto es la mejor orquesta que hemos traído de aquí, ¿verdad, Poppy? Bueno, antes salimos en Espoa. Vamos a cantar primero una canción que se titula Mi Familia. Venga. Que es la familia de todos ustedes. Con la familia. No, van a salir los muñecos también para que bailen con ustedes, ¿vale? La canción se titula, atentos todos, mire mami. Cuando diga, si toco la trompeta, arriba las manos. Si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el tambor. A ver, las manos arriba todos. Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el tambor. Ahora lo hacemos con música. Pero primero vamos a ver la estrella de los pies. Venga, los pies todos. Todo el mundo así que los pies. Venga, atentos acá. Venga. Familia, sí señores, somos músicos de honores y tenemos una orquesta con muchas generaciones. Si tú quieres que te enseñe a tocar la melodía.
depende, no depende tu instrumento. Baila, baila. Que tú tengas ese día, si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el tambor, si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el tambor. Si tú quieres que te enseñe a tocar la melodía, pues depende del instrumento que tú tengas ese día. Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el tambor, si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el tambor, si toco la trompeta, arriba, vamos, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el tambor. Los niños de aquí para allá. De aquí para allá, dos para allá. Dos para allá. Y vosotros de allí para allá, para allá. ¿Para qué este lado? Ven, ahí, venga. Ahí. Para hacerle paso que viene ahora Bon Esponja. Quietito por aquí, ven por aquí. Bueno. Mirad por aquí. Bueno, vais a ver en Canarias por primera vez a Bon Esponja. El personaje de Bon Esponja lo vamos a tener aquí. Espero que sea el agrado de todos vosotros. Que los papás también participéis en la canción. Y que todos, que todos habéis sido niños, todos los que estáis ahí habéis sido niños, se han gustado. ¡Preparados! ¿Vale? Venga, ¡preparados venga. Todos! A ver, cuando yo diga uno, dos y tres, te decís, ¡Bob Esponja! ¡Una, dos y tres! ¡Otra! ¡Una, dos y tres! Espérate, la música. Falta el técnico sonido. Ay, este ya se nos perdió. No. ¡Vamos! Espera, voy a ir a buscarlo yo. Este se metió por aquí, tira. ¡Vamos, arriba todos! ¡Preparados! Venga, una, dos y tres. Escuche ahora. A cantarlas todos, Yo soy Bon Esponja. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Bob Esponja! ¡Y como un pez les va a simultar! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob
Space en el allá. El mejor amigo que pueda desear. Y con un pez que es fácil disfrutar. Por aquí vamos a hacer un tren aquí abajo con Bon Esponja. Los muñecos bajando, los niños pequeños. Los muñecos y bajando. Atrás de Bon Esponja los niños pequeños. Los muñecos se ponen entre medio también, podéis coger para la cintura de los otros muñecos. Bon Esponja, 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 B
parejé. Que lo baile, que lo baile. Unos cerrados, unos cerrados.
decirles que gracias, vienen días muy bonitos, pero vienen días muy tristes también. Bonito por las Navidades, triste porque te recuerdas a las personas que has dejado atrás hace mucho tiempo. Para todos, para ustedes, para los niños, felices fiestas, feliz año, que nos traiga un poquito de paz y un poco de tranquilidad y sobre todo que nos traiga amor, porque si no hay amor, no hay nada. Los que tengáis coche, os esperamos a cenar en casa, despacito y sin correr. A todos, felicidades, gracias y os esperamos el día 8. ¡Vale! ¡Gracias a todos! Ahora Pablo se pondrán allí los niños todos en fila a recoger el chupachús. Los papás atentos a recoger a los niños ahí en la escalera. ¡Venga! ¡Hasta siempre! ¡Gracias!